Hola Tochar, si os traigo un nuevo vídeo de GTA V de Locos y Extraños, y esta vez estoy con Trevor, que todos los vídeos que había subido hasta ahora habían sido con Franklin, y hoy por variar un poco y porque cuando he encendido GTA básicamente estaba el puesto, he dicho, ¿qué coño? Voy a subir con Trevor, que todavía no ha subido. Además tenía este coche que mola mazo, el Bugi, y ya descubriréis para qué sirve. Mola, mola mazo. Va a ir por aquí, va súper rápido y demás, va todo bien. Y vamos a hacer la misión que hay aquí. En el último episodio, no me acuerdo cuál hice, pero con Trevor tenía ganas de hacer, a ver, voy a darle un momento a mi mapa. Los últimos vídeos que subí fueron pequeñas cosillas como la mansión Playboy que estaba por aquí y el glitch de arreglar los coches, que la verdad que me parece algo útil. Y aquí quiero hacer esta misión, no creo que la haga hoy, que es de... O sea, de la droga. Con Franklin hice una misión de la droga, de llevar algo, no sé lo que llevé. Y creo que es una misión tipo de que está todo drogado y se pone a matar a payasos o alienígenas o algo así. Bueno, vamos a ver qué nos dicen por aquí. ¿Qué hay que hacer? Es un tío mirando en internet o una tía. Una tía. Somewhere stuck between Está aquí joyful mirando and al ordenador y wretched. menudas pintas que tiene, Even por in Dios. this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear Qué lindo our los share. flamencos, menuda Take pinta that la to casa que tiene. Y Take parece que está this mirando poor como algo de la wretch policía. on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, Parece que and the tengo que encontrar rigorous a administration of alguien, justice a un is fugitivo. one of mine. That's why I love you, Trevor. Yo I'll no sé, send me you voy a this montar una car. película, pero yo creo que esta tía está tan sola que quiere que busque a un criminal para llevárselo, ¿eh? No sé, tiene pinta de estar muy desesperada esa señora. O va a ser la típica misión que me van a llamar luego. Voy a tener que hacer otra, vamos, como la primera vez, segurísimo. Si no me mandan nada después de abandonar la zona. Guardado, sí, misiones de agentes de fianzas ya disponibles, vale, bien, genial. Vale, pues esto ya lo pasé el otro día porque es como lo que pasé el otro día, que es una misión a la que vas y tienes que ya te llamarán más tarde. Así que vamos a ver. No puedo ir en taxi, ahora que lo pienso. Voy a ir en taxi, tarda menos. Una cosa que si tenéis el juego os rentaría bastante es con... No sé si solo se puede comprar con Franklin, yo lo he comprado con Franklin. Comprarse la compañía de taxis porque todos los viajes te salen gratis, entonces puedes ir a I need a donde tú taxi, quieras, Susie. además saltándote el Stay where you viaje are. I got a driver y right around the súper corner. rápido. Glad to hear it. Pero bueno, como no es que me falte el dinero, me da igual. Ya vendrá el taxi. Tengo 29 millones. No pasa nada. Y alguno me preguntó que cómo había conseguido tanto dinero, lo conseguís en las misiones. O sea, no es que yo haya hecho nada extraño. Puedes hacer también trabajos y tal, pero en misiones. Madre mía, qué música lleva, por favor. A ver cuánto me cobra. Bueno, a lo mejor como lo tiene el negro, a mí no me cobran porque soy su amigo, pero no creo. Estaría muy bien, ya que si uno lo compra, como se llevan bien, que los taxis les salgan gratis a todos, pero... Ir todos, todos. Mira, estoy escuchando por aquí al tío. O sea, me tiene que dejar en un puente. Ah, sí, este es el tío que yo quería. Sí, es muy cannabis, qué cachondo aquí. Ah, este me va a decir que fume. Can I get a signature, sir? For what? The most important fight of all. Ahora le va a saltar un rollo No, de another que most fumar, de important. que hay que legalizarlo. The AIDS. No, no, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a Le right está diciendo to que lo consume legalice. medicinal Ahora le dará para que plants. fume como a todos. Legalize smoke? You fucking kidding me?
Shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Que se vaya a la mierda porque lo vende. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. Joder, ¿a todos les convence, eh? Con Michael no la voy a subir porque no puedo. Con Michael pasa lo mismo. Y tuve. Se colocó mazo y empezó a ver alienígenas y a matarlos. Bueno, y con este no pasa nada. Ah, sí. Sí, mira, ya está aquí empezando a drogar. Payaso. Madre mía. A matar payaso. Ahí va. Estaba disparando el R1. Madre mía. Madre mía. Moridos payasos. ¿Qué son eso, tío? Ahí son gente. Vamos, moriros. Estoy la furgoneta de los payasos. Madre mía, payasos gángster. Ala. Payasos. Payasos. Morir. O sea, ¿dónde estás? Madre mía, qué misión más rara, por Dios. La furgoneta de las risas, de la muerte. Se explote. Madre mía, y es que explota y explota en morado. Joder. Parando payaso. ¿Por dónde vas a ir? Ahí estamos. Se lo comen. La furgoneta. Madre mía. ¿Esto qué es? Pero esto es una tía. Mierda, mierda, no. Cúbrete. Ahí, ahí. Joder, si están ahí. Muy lejos. No llego con esta arma. Joder, ahora me están haciendo pupita, ¿eh? La música esta encima me está rayando mazo. Está sonando súper alta. Luego en el vídeo ya lo bajaré, pero está sonando súper, súper alta, eh. Más eso. Espera un momento, me voy a bajar un poco el volumen. Madre mía. Los payasos. Pero esto no tiene. Si son negros, no son payasos esto, ¿no? No digo que un negro no pueda ser un payaso, pero... Madre, madre, madre mía. Madre mía. ¿Me lo maten, tío? Me están apareciendo delante. Joder. Yo creo que este se ha acabado. Siguiente ahora. Madre mía. ¿Después de esto dará la firma o no la dará? ¿La dará? ¿No la dará? Sí, muy interesante hablar conmigo y tanto. Ha sido horrible. Joder, le da y vamos, acaban hecho mierda. El Michael acabó igual. 75% porque ataque preventivo. No sé. Todas estas misiones... Tendré que volver a pasar más para conseguir el oro porque me gustaría tener el platino de este juego. No creo que lo consiga, pero me gustaría tenerlo. Hola, Trevor. Me ha llegado un soplo. A ver. Hola, Trevor. Me ha llegado un soplo de que este Rutgen ha estado ocultándose en la cantera. ¿Qué está ocurriendo? Así que pues, en el corredor. Bueno, mira, esta misión yo creo que la vamos a dejar para el siguiente episodio. A ver dónde está. Además, este seguro que está lejos. En una cantera, a ver, había una cantera. Había una cantera por ahí. Bueno, da igual donde hubiera una cantera. Yo creo que ese va a ser para el próximo episodio, que también lo haré con Trevor, porque no. Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio de Locos y Extraños del GTA V. Y si os ha gustado, dadle a me gusta, favoritos, suscribiros para más. Y hasta la próxima, adiós.